ahí, acá, mira ahí. Hace un año, ya cumplí un año de que estuve internada, estuve con una neumonía bilateral. No tuve requerimiento de oxígeno, pero bueno, estuve una semana internada, mientras que en mi casa pasaba una masacre. Todos infectados, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi tía. Y bueno, ella es mi mamá. Sí. Después de una semana, falleció primero mi mamá, a los 2 días falleció mi hermana y a los 3 días falleció mi tía. La verdad que fue terrible ir al cementerio con mi hermano 3 veces en una semana. Mal, 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 lo dije mil veces, muy mal, no mal, muy mal. No era lo que uno pensaba que iba a pasar. Mal. Yo me imaginaba yendo mal 50.000, ahora 60.000, con viento a favor. Esto es una cifra muy dura, muy dura, muy dura. Es de esperarse que tenga así, es de esperarse que suba nuevamente y es también de esperarse que venga otra nueva ola nuevamente. Así que yo pienso que todos estamos acostumbrados a esto, a que venga nuevamente con más fuerza, porque por ahora no es que haya bajado. Estamos en tiempo, en la calma ante la tormenta.